Olivia, todo va a lo papel. Máximo Squad, bienvenidos al primer vídeo después del accidente. Este vídeo lo estoy grabando a desgana, ni siquiera me he peinado, no me he lavado la cara porque me he levantado, he tenido una idea y esto ni siquiera lo estoy grabando por mí, lo estoy grabando por Natalia. ¡Vaya tú! ¡Chavales! La cosa es que la idea de este vídeo es básicamente ir a visitar a Natalia para darle una sorpresa. ¡Es que es verdad! La cosa es que Natalia está destrozada, pero destrozada a niveles máximos. Nunca en mi vida la he visto así de mal. Tenemos que estar como súper felices y motivados por todo para que estés contento. Buena cara y cuando venga le cantamos un montón así. ¡Sí! Por lo cual yo creo que será bonito si nosotros vamos a su casa, le compramos unas flores y la sorprendemos. Nos vamos a compinchar con su madre para colarnos directamente en su piso y hacerle la mayor sorpresa después de todo lo que ha pasado. La cosa es que no sé si es buena o es mala idea hacer lo que voy a hacer y encima grabarlo. Por lo cual, quedaros hasta el final del vídeo. No sé cómo va a salir, no sé qué es lo que va a pasar. Va a ser totalmente improvisado. Vale, pues estamos positivos, ¿eh? Está viniendo por ahí, está viniendo por ahí. Vale, hacer así, nosotros no hemos visto nada, pero estamos súper positivos y le empezamos a cantar. Vale, ponemos aquí, cuando entra, empezamos a chillar. Así que vamos a preguntar la opinión. Somos así, 3, 2, ¡somos Crash! ¡Somos lo más! ¡Somos los amos! ¡Sí! ¡Máximo Squad! ¿Qué pasa aquí con tonto fiesta? ¡Estamos contentos! ¿Por qué estáis contentos? Porque hemos visto que está grabando, o sea, todo lo que está grabando. Chicos, una cosa, vosotros porfa, saliros que tengo que hablar una cosa con Guille, ¿vale? Vale. Venga, chicos, venga. ¡Hola, chavales! ¡Grandes! ¿Qué pasa? Bueno, Guille, a ver, vente un segundito que te tengo que contar. Claro, es que no tengo ni idea si es buena idea o mala idea, así que Guille, ¡tú vas a ser el primero en saberlo! ¡Sí! ¡Seguro que es súper buena idea! Bueno, después de todo lo que ha pasado, ya sabes, con Natalia y tal. Bueno, seguro que es bueno, va, suéltalo, va, dale. Te lo voy a contar, que estoy un poco nervioso. ¡Que ya me digo, siga! ¿Mucho? ¿Es buena o es mala? ¡Buena! Bueno, cuenta. ¡Arta ha comenzado a grabar otra vez! ¡Sí! ¡Por fin! ¿En serio? Pero Arta no estaba ahí mal, triste y esas cosas. Ya, pero lo hemos visto por la ventana y ha comenzado a grabar. ¡Sí, ha comenzado a grabar! ¡Vamos! Seguro, no está dispuesto. Le he estado dando vueltas a la cabeza a Guille y he pensado en... Bueno, ya sabes que Natalia está encerrada en su casa, está como súper triste y todas estas cosas, entonces no sé si crees que es buena idea pues ir a su casa a darle una sorpresa. Claro que es buena idea, súper buena idea. Podemos ir a su casa y alegrarle porque seguramente ahora estará llorando o estará de tristeza, pero vamos a ir tú y yo y ella va a estar: ¡sí, han venido, sí, ven a cuidarme, sí, buena idea! Es que no sé si es muy buena idea porque, bueno, os lo voy a enseñar, chicos. Vale, qué bien. ¿Y Natalia? ¿Qué tal está? No lo sabemos. No lo sé. Puedes luego preguntarle. O sea, estos son un montón de mensajes que Natalia, bueno, desde que pasó eso y tal, pues que no me contestan. Le he llamado como 20 veces y tampoco me ha respondido. Entonces, claro, no sé cómo estará. No he podido hablar mucho con ella, ¿sabes? A ver, es que yo creo que lo que está haciendo Natalia es no tocar el teléfono. Debe estar ella tumbada viendo la tele o estando tranquila con su familia y debe estar desconectada del teléfono. Pues claro, la cosa es que... ¿Tú estás de acuerdo? Yo estoy súper de acuerdo, es súper buena idea, tío. Entonces, bueno, pues intenta hablar con los niños y si todos estáis de acuerdo, es que no sé, yo tampoco quiero decidir porque mi cabeza también está un poco loca. A ver, yo creo que lo mejor sería que fueras tú, pero bueno, entiendo que bueno, no te hace mucha gracia. Vamos a preguntar a los niños, porfa. Vale. ¡Ey! Bro, es súper buena idea, ¿vale? ¡Y cambia la cara, tío! ¡Es súper buena idea! ¡Sí! No sé por qué Guille está como tan como... Sí, Arta, eres el mejor, tienes las mejores ideas. No sé. También es que estoy súper mega ultra rayado porque es que sigo sin saber dónde está Ari. Ari tampoco me contesta, tengo un montonazo de llamadas perdidas. Tampoco me contesta justamente los mensajes, o sea, no tengo ni idea de dónde está Ari. Pero ¿por qué? Yo no quiero ir. Que lo hice, lo hago, bueno, ¿no? Sí. Ha sido tu idea. Eso. Así que tienes que ir tú. Vale. Venga, a ver, a ver, eso, la abres. Corre, 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 corre.
ni cómo estoy, ¿sabes? Una cosa, ¿qué idea tienes por ahí? ¿Qué? Cositas. ¿Y tú cómo te has enterado de eso? Harta, tengo mis contactos, pero bueno, cuéntame. Bueno, Abril, pues antes de contarte, tengo dos preguntas para ti muy importantes. ¿Qué pregunta? Pero yo creo que va a Abril a traer noticias buenas. Sí. ¡Chicos! Tengo una muy buena noticia. Escúchame, venid aquí. ¿Sabéis que antes Arta me ha dicho que me tenía que contar una cosa y os ha echado de la habitación? Ya. Pues la cosa es que quiere ir a casa de Natalia, que está con toda su familia. ¡Sí! ¡Y hacer una mega sorpresa! A ver, yo creo que esto no es buena idea, ¿eh? No, yo creo que tampoco. ¿Por qué? No va a ser buena idea, es súper buena idea. En verdad sí, ¿eh? La primera pregunta que le tengo a Abril es ¿dónde está Ari? ¿Ari? Sí, ¿dónde está Ari? Que hace un tiempo bastante que no la veo. ¿No tienes ninguna pista? ¿No tienes ni idea? ¿No te he contestado nada? No, además, lo he llamado 4.400 veces y es que no me contesta y no creo que esté jugando al escondite. ¡Uy, la maldita lechuza! ¿No tienes ni idea dónde está Ari? Que no. Vale, la segunda cosa, si no sabes dónde está Ari, pues ya lo pensaremos. Dejadlo también vosotros en los comentarios. ¡Arta, ¿cómo está Natalia? Es súper buena idea, ¿por qué no? No sé. Oye, pero ¿qué pasa? Creo que estaría mal Natalia o algo y... Ya, pero si Natalia está mal y vamos nosotros y la alegramos, pues se pondrá bien. Sí, ya. Pero a lo mejor no la molestáis. A lo mejor necesita estar sola y descansar. No le vamos a molestar. O sea, lo mejor que le puede pasar es que vaya su novio y esté con ella. Ya. Bueno, a lo mejor no. ¿Quién sabe? Sí, que me voy a preparar y me voy a ir a la maldita casa de Natalia. No, idea, dejar a Natalia descansar un poco. Claro, ¿no? Dejar a Natalia descansar un poco. Exacto, pero que sí, ya, que está muy bien que la vais a visitar, la alegréis, pues pero a ver, yo creo que ahora mismo no. ¿Por qué? Momento. Que no, que sí es el momento. Otro día, Arta, no. De momento ya estamos contentos, ¿qué? Porque Arta ha empezado a grabar, eso es una muy buena señal. Sí, sí, muy pero buena. Claro, a lo mejor Natalia necesita estar sola, necesita descansar, no sé, pensar también un poco por Natalia. Bueno, pues es una muy buena pregunta, Abril, pero no tengo una respuesta clara. ¿Cómo que no tienes una respuesta clara? Por favor, Arta. Es que no la tengo, Abril. Pero a ver, no sabes si está bien, si ya está, no a sé. Ver, no, o sea, no estoy 100% seguro que no está bien porque no me responde, no me coge los teléfonos. Pero bueno, he pensado en ir hoy e intentar sorprenderla a su casa, a sorpresa. ¡Qué guay! Sí, ole. ¿Te parece buen plan? En plan rollo ir, de comprarle un par de cosas ahora, compicharnos con su madre, colarnos en su casa y bueno, y sorprenderla sin que ella se dé cuenta. Sí, está muy guay, sí. ¿Te parece bien el plan? Sí. ¿Sí? Sí. Pues me alegro, ya te puedes ir. Que vaya bien. Gracias. Quedaos hasta el final del vídeo si queréis ver qué sorpresa le hace Arta a Natalia, porque seguro que le hace una sorpresa súper mega de grande, súper enorme, súper Dios, va a ser la mejor sorpresa del mundo. Así que quedaos hasta el final del vídeo si queréis verla. Vale, vamos a llamar ahora mismo a Natalia para que veáis que es que ni siquiera me contesta, o sea, en ningún lado me contesta. Estoy llamando desde el teléfono de Franela. Llamar Nati y Joani. Fijaros lo que va a pasar. La persona a la que llaman no está disponible. Por o sea, es que tiene el teléfono malditamente apagado. O sea, no quiere hablar con nadie, que la llame nadie ni que la moleste nadie. Lo entiendo, pero es que es muy raro de Natalia. Además, mirar sus redes sociales. Ya se ha puesto la foto de TikTok justamente en negro. Y si nos vamos a Instagram, su foto también está totalmente en negro. Es que literalmente no quiere saber nada de las redes sociales. Yo creo que deberíamos ir a su casa ya, porque es que se va a hacer de noche enseguida. Y la verdad es que no me gustaría irme de noche, pero seguramente es lo que pase, que vayamos de noche y no habrá ni sol. Así que vamos, que no quiero tampoco tardar mucho. ¡Arta! ¡Arta! ¿Qué queréis? ¡Todos chavales! ¿Qué queréis? Toma un lazo. Gracias. ¿Qué queréis? Ya les he dicho que tenías un plan genial de ir a ver a Natalia. Sí, yo también opino lo mismo. A ver, ¿qué? No, genial no es. Sí. No. No. Sí. No. Sí. Arta, no vaya. Sí, vaya. Que está mal, Natalia. ¿Cómo vas a ir? Es que ahora yo también estoy mal. Eso. Ya, pero tú no vas a ir a tope de feliz y Natalia no se puede ni mover. Él no está tan feliz. Pero casi se puede distraer con nosotros, Natalia, y no está pensando todo pero el rato. Es que Natalia se encuentra mal. Tú no le escuchas. Si tú no quieres, pues fuera. Tú tampoco, pues fuera. Afuera. Si no puedo abrir, pues venga, fuera. Vale, ¿Vosotros queréis ir? ¡Sí! ¡Los reales, vamos! Pues chicos, ¡han tenido una super idea! ¡Sí! He pensado una cosa
cosa, chicos. ¿Y si antes de ir a casa de Natalia para sorprenderle a los tres juntos, no pasamos a comprarle, bueno, eso, unas flores? ¡Claro, unos bombones! ¡Unos bombones! ¡Todo el rollo chocolate! ¡Sí, sí, sí! ¡Esa es buena idea! Aunque, bueno, no sé cómo se lo tomará Natalia, pero bueno, ¿estamos los tres juntos, sí o no? ¡Estamos los tres juntos! ¡Vamos a por ella! Pues ya estamos justamente aquí en la tienda, ¿vale? Tenemos un montonazo de cosas de Navidad, pero la cosa es que no tengo ni idea de qué comprarle a Natalia. ¡Trae rosas o claro, es que vaya novio, tío! Ya, pero es que rosas de plástico es un poco raro, ¿no? Yo lo que había pensado que le podíamos comprar es algo de esto, ¿sabes? A ver, Guilleme, sí. esto es bastante, bastante raro. O sea, esto no le vamos a comprar. No. Tenemos que comprarle algo romántico, tío. Aquí hay un montón de velas. Aquí hay velas, una cita. En plan rollo, no sé, velas. Le podemos comprar unas cuantas velas en plan rollo de colores, ¿no? ¿Me compras esta? A ver, no te voy a comprar nada, tío. Vamos a por roja. Natalia, tío. Rojas siempre es bien. Rojas, tenemos unas velas rojas, pero yo lo que había pensado es más tirar por Guilleme. Déjate esto, tío. Que hace buen olor. A lo mejor ir y comprarle algunos peluches, no sé, algún detallito amoroso, es ¿sabes? Buena. ¡Uy, ya sé que le podemos comprar esto! Y llegamos y decimos... payasito! Es que Guilleme es más tonto, tío. Le vamos a comprar una cosa de estas que la verdad es que creo que mola un montón. Y llegamos justamente al pasillo de los peluches. Fijaros, tenemos un montonazo de peluches con corazones. Mirad, este lo tengo justamente en la cama. ¿Y este con corocóptero? ¡Hola! Mira, qué guapo este, ¿no? Es tan guapo, ¿eh? A ver, de los peluches, ¿vosotros con cuál os quedaríais, chicos? Con... este. Ese ya lo tenemos. Sí, ese ya lo tenemos. A ver, yo... El de la vaca. Escúchame, no, el de la vaca es muy, muy, muy feo, tío. Y si le regalamos un osito, en plan como este de corazón, vestido con una camiseta de corazón. Este es mejor, Arta, ponito Bellu. Entre este y este, creo que me voy a quedar con este. Muy bien, Unai, muy bien, Unai, muy bien, perfecto. Nos llevamos también justamente este. Vale, también hemos decidido comprar una caja justamente de estos, en plan rollo, para meter ahora los chocolates y los bombones. Bueno, Guilleme, te voy a subir, tío. A ver, Guilleme, ¿qué haces? A ver. Voy a pillar la de justamente arriba, ¿vale? Ojo. Vale. Tengo miedo. Toma. Una. ¡Pero que no puedo! Toma, pilla, tío. Me cago en la leche. Vale, dejamos esto aquí. Vale, me gusta. Perfecto, ya está. Genial, chicos. Venga, bájame, tío. Así sí, he vuelto. Pero ahí está, chicos, tenemos las cajas. Vale, tenemos un montonazo de cosas que les gustan a las chicas, ¿vale? Entonces, Unai, tú que eres el más listo y el que más liga, el que más sabe de todo, tú eliges. ¿Qué dices? Ese soy yo. Venga, cállate, Guillepe, venga, Unai. A ver, siempre tiene que haber chuches y chocolate. Vale, chuches y chocolate. ¿Qué chuches y qué chocolates compramos? Porque hay un montonazo de chuches justamente por aquí. Me gustan los bombones caja roja. Estos son los típicos bombones que tenéis que comprar cuando una chica os gusta y queréis darle una sorpresa. Sorpresa, me gusta esto. También lo que podríamos comprar, porque yo sé que le gusta mucho, es esta barrita que es como de filipinos. Está a ver, increíble. Yo creo, o sea, le gusta más, yo creo que justamente esta, que es la de los dinosaurios, que son literalmente el chocolate, pero con las típicas galletas dinosaurios. Dios mío, increíble. Tenemos justamente estas chuches que son, pues mola un montón esto, Y ahí hay un montón de chuches. Hay un montón, que sí, de todos los sabores y de todos los colores. También vamos a comprarle justamente estos pedazos de Kinder. ¡Oh, estos chocobons! ¿Con qué compramos? Este también vamos a comprarle este. Bueno, vamos a comprarle un pack, de hecho. También le vamos a comprar unos Kinders buenos, que también a Natalia le encanta, pero de chocolate blanco. ¡Wow, Kinder! ¡Kinder! ¡Qué guapo! Vale, no, yo cogería justamente estos. El Kinder sorpresa, que está buenísimo. A ver, bueno, le compramos todo. Le compramos todo por si acaso. Yo creo que algo a Natalia le tiene que gustar. O sea, le va a hacer muchísima ilusión, porque a las chicas le encanta todo lo Kinder. Y encima, chicos, nos tengo el primer mapa. Vamos a clasificarnos, que llevo una skin de futbolista con el número 10 de Leo Messi. Vamos a concentrar y ganar la maldita partida. Me cago en la maldita leche, ya me han reventado dos. Vale, seguimos por aquí, tranquilamente. Pim pam, aparta, tío. Vale, pasamos por el medio. ¡Wow! ¡Cómo he volado, chavales! ¡Cómo he volado! ¡Si he sido un pájaro volador! ¡Pum, pum, pum! Vale, seguimos por aquí, pum pam. ¡Bum! ¡Y clasificados! La semifinal la vamos a hacer justamente en este mapa. Pero yo aquí quiero ponerme a repartir puñetazos. Mira, este tonto, ¡pum! ¡Puñetazo! ¿Clasificado? Pero si no he hecho nada, literal. Se nos ha apagado el fuego, pero no pasa nada. La final en el Laser Tracer. Aquí tengo aquí a mis 7 tontitos que los voy a reventar. Mira, el primer rayo, mire, ya ha matado a uno. Oye, que vienen muchos láseres, chicos. Vienen muchos láseres, vale, este por aquí, este por aquí, este por aquí. Vale, esto ya se está poniendo complicado, hay muchos, muchos, muchos láseres. Vale, salto, tengo que estar un poco concentrado, chicos, lo siento si no miro a cámara. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Vale, perfecto, me voy aquí, me voy aquí. ¿Qué? ¡Pero si es
Jolín, ¿en serio empezamos la semana de esta mergáis ganando este tío que es más feo, tío, que parece una bruja? Pero bueno, no pasa nada. Lo más importante es ir a por Natalia. Vale, chicos, acabamos de tener un montonazo de suerte porque nos acabo de abrir un maldito vestido. O sea, perfecto, tío, así le podemos dar la sorpresa perfecta. El caso es que hemos dejado a una en el coche porque si no, éramos demasiado. Sí, la verdad que sí, creo que en este ascensor no cabemos todos, sí, ¿eh? La verdad es que no. ¡Echa para allá! ¡Echa tú para allá, tío! ¡Echa para allá! ¡Echa para allá! ¡Está moviendo mucho este ascensor, tío! ¡Vale ya, tío, que nos caemos! Yo la verdad es que no sé si se alegrará de verme por primera vez después de todo esto o no. Así que vamos a ver su reacción 100% real. Vale, baja la cámara. Hemos volvido, pues venga, eso que te hemos tratado bien. Vale, el cuarto de Natalia es justamente este y creo que se está duchando ahora mismo. Tenemos como mucho 10 minutos para preparar absolutamente todo. Vale, pues ¿qué hacemos? Vale, pues pon esto aquí, tío. Venga, monta todo, vale. Vale, esto fuera. Tranqui. Que no pasa nadie. O sea, se ha averiado la puerta. Vale, toma. Vale, entonces, ¿esto lo tenemos o no? ¡No tenemos pilas, sí, dime! Sí, que tenemos. ¿Hay pilas funciona, o no? No funciona, tío. ¿No funciona las pilas o qué? No. Bueno, no pasa nada, así está bien. Pero escúchame, Guillermo, tú esto, llévatelo. Vale, llévate esto. Vale, ¿y qué hago con esto? Pues lo tiras a la basura. ¿Y si me pilla qué? Que no, que te tienes que esconder. Verás tú que me pilla. Y yo voy a esconder la cámara, ¿vale? Me voy a meter justamente detrás de la puerta. Y en cuanto salga Natalia, ¡pum! Le daré una súper sorpresa. Vale, lo que está claro es que justamente ha parado el agua de la ducha. Vale, tengo que quitar justamente estos dos bolsos porque es que si no la puerta no va a cerrar. Vale, lo voy a dejar justamente aquí. Aquí no ha pasado nada. Apaguemos la luz. Vale, perfecto. Yo creo que así. Genial. Vamos a esconder la cámara y disculparme si en este vídeo no he estado tan activo. Es que bueno, al final es un poquito normal, ¿no? Vale, ¿dónde puedo esconder la maldita cámara, tío? Es que se va a ver en todos lados. Creo que la voy a dejar justamente aquí en la mesa. Voy a poner justamente esta cosa delante de maquillaje. El cristal este. Sí, yo estoy poniendo cosas. Y voy a poner encima de la cámara un cojín para que no se note. Vale, a ver, creo que así no se nota tanto. Me venía con regalitos. Sí, con regalitos. Sí, mira. ¿Qué traigo este? ¡Peluchi! ¡Ay, como un chico guapo! ¿Me quieres mirar en el armario? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, no te voy a ir a grabar. ¿Qué hay? Un perrito. Bueno, Natalia, de hecho la estoy grabando, ¿vale? ¡No! ¡No! ¿Qué dices? Pero tú me has visto las pintas que llevo. Bueno, que ábrelo, parezco, va, ábrelo. Que parezco una vagabunda. ¿Qué? ¿No llores? Que no tengo ganas de nada. Ay, ya sé que no tengo ganas de nada, pero por favor, abre la caja. Que no quiero. Abre la caja, que Natalia. No. Que te la he tratado para ti. Que no. Que no. Estoy muy agobiada, que no. Que solo quiero dormir. Ahora encima, chicos. ¿Abre la caja y ya está? Mira, la voy a abrir. Porque ha venido. Ábrelo. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Pero si son mis favoritos. ¡Oh!
¡Hola, hola, hola! ¡Qué bueno está! Esto es para mí, ¿eh? Yo no te voy a compartir nada, que lo sepas. ¡Hola, qué bueno! ¡Los mini huevitos! ¿Te gusta o no? ¡Ay, qué tonta! ¡Ay, ay, ay! Bueno, chicos, vamos a ir acabando justamente el vídeo por aquí. Muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima, ¿vale?